El Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe acaba de aprobar dos reglamentos que, según dicen, es de vital importancia para el funcionamiento futuro de la ciudad. Los dos reglamentos que se refiere Jorge son: uno es el nuevo Código de Habitabilidad, que va a reemplazar al Reglamento de Edificaciones Privadas que tenía y que tiene vigente aún la ciudad. Y el otro va a regir sobre lo que se determine o no es patrimonio a preservar y de qué manera se hará. Para eso fuimos a entrevistar, mejor dicho, fui porque la García no trabajó ese día, fui a entrevistar al arquitecto Julio Cavallo, presidente del Colegio de Arquitectos. A ver, ¿qué piensa no solamente la institución, sino él en forma personal? Es una transformación que quiere hacerse para toda la ciudad. La ciudad en realidad está con otro ruido, que es lo que nos pasa siempre, ¿no? Las agendas son diferentes. Por ejemplo, la que tiene el profesional hoy para poder trabajar tiene la agenda de la urgencia, porque son muy dilatados los trámites municipales y eso impide trabajar bajo normativas claras. Solicitar a un cliente que se pida un permiso de obra porque te dicen, no, ¿para qué voy a pedir un permiso? No me van a dejar construir. Los desarrollos inmobiliarios demoran más de un año, dos años en ser aprobados. Bueno, hay un conjunto de situaciones que necesitan ser resueltas en una agenda que es del momento y de la cotidianeidad. Y hay otro conjunto de cosas a las que mira este nuevo reglamento de habitabilidad y sobre eso quisimos hacer atención, sobre los dos pies. El arquitecto Julio Cavallo decía lo siguiente. Julio, ¿satisfecho con la aprobación del Código de Habitabilidad? Sí, tanto el de Habitabilidad y el de Patrimonio, que también tiene su gran importancia en esto, los dos códigos vienen a reemplazar documentos que tienen ya su historia, ¿no? Así que sí, estamos contentos, es un trabajo que se ha trabajado, digamos, también en conjunto y era necesario. Bueno, pero yo por ahí escuché algunas declaraciones tuyas donde vos decís: está bárbaro contar con un código, pero atención, hay que tener el personal, los profesionales de la administración, hay que tener las herramientas adecuadas para poder responder a esto. Sí, nosotros en todo este tiempo de nuestra gestión hemos recibido muchos cuestionamientos y muchos reclamos referidos a los tiempos, ¿no? Así que me parece que es un buen momento para poder dar un cambio profundo en estos aspectos y adecuarse a los nuevos reglamentos, a los nuevos códigos. Bueno, entra en vigencia, ¿cómo va a participar el colegio a partir de ahí? Bueno, las ordenanzas, la de patrimonio ya lo tenía establecido, la de habitabilidad repite la situación de consolidar de conformar una comisión donde está integrada por diferentes representantes, en el cual nosotros tenemos uno. Y bueno, sería el primer instrumento o herramienta fundamental para que podamos llevar la voz de nuestro colegio y matriculados a ese recinto, ¿no? Bueno, soy profesional, ¿eh? Estoy mirando esta nota y digo, che, yo le quiero presentar una propuesta para que la lleve a la comisión. ¿Lo puede hacer un profesional por intermedio del colegio? El colegio está totalmente abierto a recibir cualquier tipo de propuestas y en todo caso se sumaría, digamos, al trabajo que va a revestir esta dinámica nueva que va a venir a partir de ahora, que es la comisión nueva. Entonces, la respuesta, sí, obviamente, siempre es bienvenido. Aparte, hacen falta cualquier colaboración, ¿no?